hard work will pay off. You will find your style working, but you will find your voice inside. You're always going to have to come to terms with, what do you want to say? But I always say your style is what you love, but also what you don't love. And if you only love things you see, then you're just mimicking. And I think for a lot of artists, that leap is basically being naked and opening yourself and going, well, I love this. And so you have to come to terms with being embarrassed that you love something and letting go. And the advice I can give you, the thing that really helped me was I tried really, really hard to help those around me, and you start growing a community, and that community lifts you. And when things get bad, because they're going to get bad, right? Rejection might come. Those will be your support system. En Los Primos, en Annecy. Es un espacio que hemos elegido para convertirlo en una serie de eventos que hemos llamado Meet and Grill y que planteamos convertirlo en un espacio de comunidad latinoamericana. En esta edición que celebra México, hicimos el evento Ven a Conocer Animadores Mexicanos y diseñamos una cartelera a lo largo de toda la semana. Desde el lunes hasta el sábado vamos a tener presentaciones de cortometrajes, de trabajo en proceso, de talento joven, y además nos están acompañando algunos invitados especiales. Día de hoy viernes, que las actividades están más relajadas, es un buen momento para aprovechar y reunirnos, conocernos, que la gente pueda venir. Tenemos una mesa de networking para que dejen sus tarjetas, sus postales, sus stickers, degustar los deliciosos antojitos mexicanos que son auténticos y sobre todo, aparte de ver animación, conocerse, empezar a generar lazos de colaboración, empezar a trabajar juntos y disfrutar sobre todo de contenidos donde podamos recibir retroalimentación, donde podamos apreciar lo que está sucediendo en otros lugares, y pues estamos muy felices de que nos haya acompañado toda la comunidad. El día lunes tuvimos una fiesta grandísima. Más de 200 mexicanos nos acompañaron y llenaron este foro para convivir y conocerse. Este año en especial hubo muchísima presencia de artistas mexicanos en Annecy. Por este motivo organizamos estas reuniones con la intención de conocernos, y sobre todo en la primera noche organizamos este evento para repasar juntos el programa de toda la semana y así estar informados para promover una mejor asistencia a todas las proyecciones, pitches y eventos de México en Annecy. Y para cerrar esa noche decidimos también tener la proyección de un estreno muy especial. Pudimos proyectar el cortometraje Song of the Lake por Carlos Ayas y Ari Navarrete. El corto está hecho en stop motion y fue una de las obras ganadoras del concurso Secuenciarte de Pixelate. Y también tuvimos el cortometraje Lucky Brave Sunshine de Mate Sigi, un estudio que mezcla talento de México y Ecuador. Y así fue como arrancamos toda la semana. A lo largo de todos los días tuvimos muestras de cortometrajes con obras de Kado, Reanimation, Voces Imaginarias, Casiopea, Casa Cocuyo, Miguel Anaya, Kero Collective, Gasolina Studios, Banzai, Mr. Machine, Mako Animation, Raúl Robin Morales. Y para cerrar la semana decidimos dedicar el día viernes a una muestra de talento joven para que estudiantes y egresados de diferentes escuelas pudieran presentar su trabajo. Hoy tenemos un contenido muy especial de Ram Tamés, que estrenó en la inauguración de Annecy Festival en exclusiva, y nos lo trae hoy también para compartirlo con la comunidad. Durante los Meet and Grill también organizamos charlas con destacados directores mexicanos que presentaron sus nuevos trabajos y compartieron sus procesos creativos.
se presentó un primer vistazo a Nube de los directores Diego Alonso Sánchez y Cristian Arredondo. En esta plática ambos pudieron compartir parte de sus experiencias personales y responder preguntas a la comunidad. También se presentó una charla sobre la producción del cortometraje Kikiriki del director Ram Tamés. Este cortometraje fue producido por Mighty Animation para ser estrenado especialmente en la ceremonia de inauguración de Annecy Festival 2023. Una pieza especialmente dedicada a celebrar la presencia de México como país invitado de honor. Cabe destacar que Cristian Arredondo y Ram Tamés han sido beneficiados por la beca Ani México impulsada por Guillermo del Toro. Ambos artistas han puesto el nombre de México en alto con sus obras. Para cerrar con broche de oro, el Meet and Greet contó con la presencia de Jorge Gutiérrez, destacado director de cine animado, que en esta edición fue responsable de generar la identidad gráfica para vestir el stand de México en Annecy. Finalmente, durante la fiesta de cierre de Meet and Greet se organizó una búsqueda del tesoro en la que Netflix y Pixelatl regalaron pósters de la película Pinocho, de Guillermo del Toro. El primer Meet and Greet organizado por Designare Media fue patrocinado por Cosmonaute 360, proyecto de cortometrajes inmersivos para museos y planetarios que se presentó en los MIFA Partner Pitches de México en Annecy. Al finalizar el evento, Designare y Los Primos confirmaron su alianza para continuar desarrollando eventos para la comunidad latinoamericana durante próximas ediciones de Annecy Festival. Con esto se busca crear un circuito de comunidad que siga creciendo año con año. Se pretende que este espacio se convierta en una tradición que permita reunir al talento nuevo y a personas del medio con un perfil formador que busquen impulsar a las nuevas generaciones.